Thank you.
todo este proceso y cómo además has terminado aquí en Colombia apoyando, perdón, has terminado aquí en Ecuador apoyando desde Colombia a la moda nacional. Bueno, gracias. Bueno, la verdad, como es nostálgica de una época. Quizás creo que era su tía Loretta Tarde, además. Mis colecciones son todas con nostálgicas de mi amiga. No nos ha movido nada. La chica que cruz. Una de mis amigas. Sí. Y bueno, el evento también. Bueno, y pues he terminado aquí en Ecuador. Pareció que era la oportunidad para trabajar en equipo, para empezar a hacer un trabajo con todos los países latinoamericanos, con nuestros colegas que están, digamos, en la misma situación histórica de la vida de cada uno, y en la cual hemos aprendido calidades y cosas con las energías que hemos estado juntos. Hemos logrado hacer una muy, muy buena amistad que seguramente va a durar mucho tiempo, sobre todo con estos anfitriones tan de lujo que hemos tenido. Bueno, pues muchas gracias. Espero que se metan a mi página web, www.realizarques.com. Ahí me pueden preguntar lo que quieran, me pueden escribir. Así se comienzan las amistades hoy en día. Vamos a apostarle a la moda ecuatoriana. Vamos a apostarle para crear también una industria similar a la industria colombiana, una industria muy bien organizada, muy bien articulada, que ha sabido vender al mundo una imagen positiva y ha sabido vender al mundo un producto, además sensibilizando a la población, a la ciudadanía, para que compren el producto hecho en Colombia. Hagamos igual que la ciudadanía, que el público, que la sociedad ecuatoriana consuma lo propio y que contribuya así también a enriquecer el país y apoyar a la empresa, al artista, al empresario y a todas las personas involucradas en este proceso de la creación de la moda realista. Bueno, muchísimas gracias y nos vas a hacer. ¿Vas a contar nada de Colombia Moda? Claro que sí, por supuesto, María Luisa. Vamos a hacer un llamamiento a las instituciones y a los organismos también ecuatorianos para que apoyen la moda, que apoyen esa fantástica producción y a todos los involucrados en la misma. Muchas gracias. Experiencia como arquitecto, urbanista, unas piezas, para el resto de la pasarela, unas piezas inspiradas, como les he dicho, en todo ese conocimiento del cine, de la arquitectura, del urbanismo. Vamos a ver también una colección de fulares de muselina y sedas sensatiles con la técnica de estampación de sublimación, con una coloración que nos recuerda a la de las mariposas brasileras, esa gran riqueza de colorido. Todo ello.
la arquitectura y el urbanismo al servicio de la moda tienen mucho que decir. Sí, sí. Y muchas gracias, Ecuador, porque para las personas que no saben, es la primera vez que hace, estoy haciendo un desfile como eso. Trabajo con joyas y acuarelas, pero ahora estoy desfilando con eso. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Sergio, claro que sí. El color de Brasil, la experiencia de Brasil como una de las capitales de la moda internacional también presente en Ecuador, aportando también todo este bagaje y este conocimiento experto, en este caso en la mano de la joyería, de la experimentación también. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos mucho gusto por las sensaciones y en Brasil se experimenta mucho. Y aquí estoy experimentando la generosidad del pueblo de Ecuador, la generosidad de Esther, de Hugo, amigos míos de Brasil, que me invitaron a participar, de Gran Golfo, y de todas esas maravillosas, maravillosas boletas ecuatoriano-brasileñas. Sí, sí, estoy muy contento. Y sábado por la mañana yo voy a hablar de un caso que trabajé con la empresa japonesa Yokohama. Un caso de joyas y salió mucho que tenemos aquí viendo lo que tengo a decir. Gracias. Claro que sí, un fuerte aplauso para él. Y yo creo que en este proyecto, en este cierre de la primera jornada, lo que se vive el portafolio de la moda, el Ecuador 2009, es el momento de llamar al resto de los protagonistas de la jornada. Vamos a llamar entonces a Guillermo Jón de Guatemala, vamos a llamar a María Luisa Ortiz de Colombia, vamos a llamar a José Miguel Valdivia de Perú. Claro que sí, a Atelier Este de Ecuador, que por favor nos acompañe para hacerse una foto de familia de esta jornada histórica que ha puesto de relevancia la importancia de Goya aquí en su país y dónde está también. Acércate a nosotros también, Francisco, acércate, Francisco, dónde está Rosita Hurtado también, Mónica Marín, que lo son, Guillermo. Yeah.